Rubén Romero Hernández. Máynez sacó del segundo lugar a su candidata. Díganlo, comenten. Queremos ver qué tan imparciales son. Es una encuesta que sacó el Reforma. En Jalisco. No, en Monterrey, ¿no? ¿Dónde está la encuesta del Reforma? Porque crees el norte. El que saca esa encuesta, que dice que ahí el Xóchitl va en tercer lugar. Es una encuesta del periódico. Donde gobierna Samuel. Este partido, Samuel, sí. Entonces, es una encuesta que salió hoy. Por cierto, espérense. Consideran inexplicable el enriquecimiento de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Están pidiendo a la Fiscalía de Nuevo León realizar un dictamen patrimonial del mandatario para ver sus ingresos. No estamos acusando al gobernador. Parecería que estamos ante un caso de enriquecimiento ilícito. Pues es que se acaba de hacer de un terrenazo y disfruta de coches caros, productos, y dice que todo es de la empresa de su papá y lo que él ha trabajado, pero al ser tan joven y tener departamentos, casas y propiedades tan valiosas, llama la atención cómo ha crecido su fortuna. No es el único. Hemos visto que ahora, cuando están los políticos atacándose, pues si tú tienes casa en Nueva York, pues sí, pero tú tienes en Chicago, pero tú tienes un... Y estamos viendo que todos son muy ricos, por lo pronto. Qué bueno que les va bien a los políticos. Oye, están sacándose los trapitos al sol. Pues sí, pero... Y lo que nos falta. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué que se insulten? ¿Qué? ¿Qué que se digan esas verdades, suponiendo que sean verdades o acusaciones? Se ríen de nosotros. Es que fulanito tiene 30 y tantas casas. ¿Cuánto tiene el que dirige la Compañía Federal de Electricidad? Creo que más de 30 o de 20, ¿no? 23 o 24. ¿Qué pasó? ¿Quién le dijo algo? ¿Qué le afectó? ¿Quién preguntó, oye, cómo le hizo para obtener tantos? No. Fruto de su trabajo político a lo largo de toda su carrera, que ha sido mucha. Entonces, ¿qué? Ya lo único que queda por eso es verlos como el chinito, nomás mirando nos quedamos nosotros. Ay, caray, dice uno, con razón. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer, a ver qué dice hoy, pero ayer expresó su confianza en que dejará listo el sistema de salud pública al 100%. Toda esta semana la hemos dedicado a supervisar obras para dejar al 100 el sistema de salud pública, dijo. En septiembre, el último mes de su administración, comenzará la bandera blanca del IMSS-Bienestar y disfrutaremos de un servicio mejor que el de Dinamarca. Ya me dieron, es una encuesta en Jalisco que publica el Reforma, ese medio neoliberal que nada más está vigilando sus intereses. Ese medio neoliberal, a ver si hoy lo toma en cuenta el presidente, porque pone Claudia Sheinbaum, luego Jorge Álvarez Máynez y al último, Xóchitl Gálvez. Repito, es una encuesta del grupo Reforma, que también quién sabe qué circunstancia tuvo que corrió a la mujer que manejaba esas encuestas muy bien. Justo cuando empezaban las elecciones. Es una encuesta en Jalisco. En Jalisco. Y ya vienen los detalles
en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Si hoy fueran las elecciones, dicen, ganaría Claudia Sheinbaum. Ya, lo dijimos para que no se enoje quien nos lo pedía.